Ya está en la línea Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico y comentarista de este espacio. Siempre agudos sus comentarios y el día de hoy, pues vamos a aprovechar. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Eduardo, muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Oye, aquí queriendo conocer tu punto de vista de lo que sucedió ayer. ¿Hubo ganador, hubo vencedor? Porque hay muchos comentócratas por todos lados y especialistas en análisis político que desde la mañana están diciendo que el gran perdedor fue Andrés Manuel López Obrador. Y por otro lado hay otros que dicen que el gran ganador, Andrés Manuel López Obrador. Y yo me preguntaba, después de escuchar a toda esta gente, bueno, ¿y el ciudadano dónde quedó? ¿Cuál es tu apreciación de lo que sucedió el día de ayer? Eduardo, mira, el día de ayer lo que observamos es una elección que se veía venir complicada y que no dejó de serlo hasta el último momento. Es una elección que se va a resolver en tribunales. En los seis estados de la República, ¿no? Exactamente. Tanto Veracruz como el Estado de México, Coahuila, Nayarit. Coahuila, Eduardo. Coahuila, Chiapas y Oaxaca, ¿no? Coahuila es un tema que va a sacar bastante polémica por una razón. Ayer teníamos en la noche dos gobernadores, el del PAN y el del PRI, declarándose gobernadores electos de Coahuila. Lo mismo, bueno, que en el Estado de México, ¿no? En el Estado de México, la salvedad del Estado de México, Eduardo, es que hubo, en mi opinión, dos hechos que marcaron esa elección. ¿Cuál es el primer hecho? El conteo rápido que manda hacer el Instituto Electoral Estatal y que lo da a conocer tan solo con el 75% de las casillas del muestreo que debieron haber tomado en cuenta. Ahí, evidentemente, ellos estaban obligados por ley a dar a conocer el resultado, pero fue falta de oficio político el momento en que lo dieron a conocer. Eso lo que detonó es en una celebración desmedida del equipo del candidato priista del Mazo y evidentemente la reacción por el otro lado de López Obrador. Ese es el primer hecho que llama la atención. Y el otro hecho que llama la atención, Eduardo, bueno, sin lugar a dudas, es que en la elección del Estado de México detuvieron al chofer de Ricardo Monreal con fajos de dinero que supuestamente eran para comprar los votos para Morena. Son dos hechos que marcaron claramente esta elección. Pero vamos al análisis. Si tú analizas los porcentajes de las elecciones para gobernador en el Estado de México desde 1999 al día de hoy, yo lo que te puedo decir es que el Partido Acción Nacional es el gran perdedor de la elección, porque elección con elección ha ido bajando su voto duro. El mejor desempeño lo tuvo cuando José Luis Durán fue candidato y pudo competir con un 35% de votos. En el caso del PRD, Eduardo, desde que apareció el PRD, cuando aparece por primera vez, aparece con un 9% de la votación, y en las demás elecciones para gobernador se mantiene el promedio con el 20%. Aquí lo que llama la atención, sin lugar a dudas, es que presentaron un candidato bueno, fresco, que perdió bien con la gente y que iba a la alza. Una semana más de campaña y quién sabe qué tanto se hubiera complicado esa elección con el candidato del PRD. En el caso del PRI, Eduardo, bueno, el caso del PRI tuvo elecciones para gobernador donde ganó con un 60%, el caso del mismo Erubiel ganó con el 60% de la votación, y otros casos donde tuvo un 40% de la votación. En este caso el PRI baja su votación a los 35% en promedio. ¿Qué te quiero decir con esto, Eduardo? Bueno, que la gente mayoritariamente pulverizó el voto, y con un 33%, 34% en el Estado de México, tienes un gobernador electo. El tema, sin lugar a dudas, es el porcentaje tan cercano en el que se encuentra del Mazo con Delfina. Hay, en el conteo rápido que dio a conocer ayer en el Instituto Electoral, un 1.6% de diferencia. Y aquí, así que además, Eduardo, hay que tomar en consideración, Juan Carlos, que el PRI frente a Morena perdió, ¿eh? Así es. Gana del Mazo por las coaliciones y obviamente se le van sumando los porcentajes. Lo que no le sucedió a Morena con la declinación del PT a favor supuestamente de Morena, que no le cuentan los votos, ¿no? No, ahí quien hace perder, por así decirlo, a Delfina, es el candidato del PRD, que al no aliarse con Morena, ese 20% de votos definía la elección claramente para cualquiera de los lados. Y déjame hacerte un comentario muy preciso. Se ha dicho que el Estado de México es la joya de la corona, que es el laboratorio preelectoral de lo que va a pasar en la elección presidencial. Yo te puedo decir que quien ha ganado, el partido que ha ganado la gobernatura
en el Estado de México, al siguiente año de la elección presidencial, no ha tenido el mismo porcentaje de votos. Es más, ha disminuido en promedio un 10% de esta votación. Y yo te diría entonces, que, por ejemplo, en el caso de las dos ocasiones que ganó la presidencia de la República el Partido Acción Nacional, pues no gobernó el Estado de México tampoco, ¿no? Así es. Ganó el PRI y ganó con 60% de la votación en el caso de Urbiel y el 43% en el caso del anterior gobernador. Entonces, evidentemente, el PAN no ganó el Estado de México, pero sí ganó la presidencia de la República. Ahora, esto es un hecho importante, Eduardo, porque ahorita ya tenemos un candidato que está evidentemente pensando en la estrategia de voto por voto, casilla por casilla, en el Estado de México. ¿Para qué? Pues para seguir mediáticamente sumándole puntos a su campaña presidencial. De López aquí Obrador, al 18, ¿no? Así es, López Obrador trae una estrategia muy clara. Y por el otro lado, tienes ahí a un PRI que sufre para ganar, si es que se confirma en el Instituto Electoral el triunfo de Del Mazo, y que sin lugar a dudas los pone con los focos más que rojos. Por dos razones, Eduardo. Número uno, la movilización territorial del PRI falló. Y ahí, quien le quitó esos votos es el PRD, que movilizó muy bien, y Morena, que también movilizó bien. Entonces, esto sí es de preocuparse, porque la maquinaria bien aceitada del PRI no funcionó en esta elección. Y eso es un mal augurio para una elección presidencial que se espera igual de reñida que la del Estado de México. Juan Carlos, lo que me llamó mucho la atención fue la desfondada de Josefina Vázquez Mota, ¿no? En encuestas que tenían del mismo Partido de Acción Nacional le daban hasta 42% de votación. No sé si recuerdas, hace semana y media más o menos comentamos aquí al aire que el diputado Anuar, el de allá del Estado de México, gente allegada, parte del equipo de campaña de Josefina. Exactamente. Que nos había llegado información de que estaba operando con los dineros de la campaña y con la gente de la campaña de Josefina a favor del PRI. Y que esto, sin lugar a dudas, le iba a pegar durísimo a Josefina, como lo vimos. Si realmente traía esos números del 42% que dice el Partido Acción Nacional que tenía, o en las encuestas, la más baja que la ubicaban en el 23-24%, prácticamente se fue al suelo, ¿no? Quedó con un 11%. Así es. De hecho, el gran perdedor, sin lugar a dudas, en esta elección, lo decía ayer Diego Fernández de Ceballos en un programa de análisis, el desastre político que deja Josefina Vázquez Mota para el PAN en el Estado de México es de palabras mayúsculas. Pero yo diría, Juan Carlos, que no es culpa de Josefina, ¿no? No, fue nuevamente culpa de los panistas que se traicionan entre ellos mismos, ¿no? El fuego amigo. El fuego amigo, ¿y sabes qué, Eduardo? También, algo que es muy claro, pues se decía muchas veces que la hija de Josefina manejaba la campaña. Entonces ahí evidentemente, pues hubo errores que costaron muy caro. Al Partido Acción Nacional no le costaba nada haber propuesto un candidato que sí tuviera arraigo en el Estado de México, que sí fuera conocido. Y bueno, ahí tienes para muestra lo que pasó en el PRD. Propusieron un candidato con arraigo y conocido y hizo una muy buena campaña. Que arrancó, te voy a decir, con 4% de preferencia y además ya tarde, ¿no? Arrancó tarde la campaña de Cepeda. Ajá. Y no solo eso, con preferencias electorales muy bajas, pero fue el único candidato que cerró a la alza, Eduardo. Una semana más de campaña y este candidato les hubiera dado serios dolores de cabeza tanto a Del Mazo como a Delfina, porque él iba avanzando a pasos agigantados. Fíjate que en el PREP, por ejemplo, ayer venía yo observando que cuando arrancó el PREP, él iba con 21%, 22% de preferencias y después se fue ajustando, ¿no? Hasta que terminó, sí, claro, tengo entendido, con el 17, 18%. Sin lugar a dudas, era el candidato que mejor empaque tenía en el Estado de México, ¿no? Era el candidato con mejor empaque, con mejor empatía con los ciudadanos, con propuestas claras, pero sobre todo que Eduardo, que tuvo los tamaños de poner en su lugar a López Obrador cuando López Obrador le pide que decline. Para estar conversando toda la semana, si me lo permites. Con todo gusto, Eduardo, y como siempre un gusto saludarte a ti y al auditorio, y ya platicaremos de lo de Coahuila, que es otro tema bastante espinoso. Pues mañana le vamos a entrar, sin lugar a dudas.